Ejercicio del Santísimo Vía Crucis para pedir a la augusta majestad de Dios por los méritos de la pasión de su Santísimo Hijo Jesucristo, por nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, para que sea liberada de las garras de las logias y de la sinagoga, para suplicar por la conversión nuestra y la de nuestra familia, de nuestros amigos y enemigos y por toda la Iglesia Universal. Esa dolce memoria, la vera cor di gaudia, se super me le tomia, ello dolce presencia, ni el canidor suavius, ni la confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, horas y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Me haréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta la hora de muerte. Amén. Oración inicial. En unión con la Santísima Virgen María, Madre de los Dolores, vamos, oh amadísimo Jesús, a recorrer la vía dolorosa que tú anduviste antes de ofrecer su humanidad sobre la cruz en el Calvario como hostia pura, hostia santa y de suave olor al Padre Eterno para granjearnos la salvación. Ah, Señor, que al meditar estos misterios de vuestra sacratísima pasión, nuestros corazones rebosen de dolor por todos los pecados con los que os hemos ofendido, pero también de agradecimiento y gozo por el infinito amor con que nos habéis alcanzado la gracia y la virtud, como preludio del gozo inefable del cielo, donde con tu Santísima e Inmaculada Madre María, los nueve coros de ángeles, tus santos y tus santas, te amaremos y te adoraremos y bendiciremos por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración, el Señor Jesús está en la casa de Pilato, gobernador de Judea. Qué paz, qué gozo, qué júbilo debía reinar en los habitantes de esta casa al tener como huésped al mismo Creador de los cielos y de la tierra y de todos los mundos. Mas no es así porque los ocupantes de esta casa se han juntado allí no para reconocer, adorar y obsequiar al Emmanuel como lo hicieron los humildes pastores y los santos reyes magos de Oriente en la humilde gruta de Belén. El santo de los santos, el alfa y el omega, el dueño de la vida y de la muerte, el adorado, el servido por los nueve coros de ángeles, ha sido llevado bajo este techo para recibir
la sentencia más ignominiosa de exterminio y de muerte que jamás se haya tenido noticia. Pilato, gobernador de Judea, representante del poder civil, cediendo a la presión ejercida por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, representantes del poder religioso, le ha condenado a morir, traspasado al gran esclavo en la cruz. La cruz es un instrumento de suplicio usado desde tiempos antiguos para ajusticiar a lo más repugnante de los granujas, malhechores y criminales. Satanás ha rellenado a estos hombres hasta el tope de soberbia, envidia, avaricia, odio. Los ha enceguecido y por eso no reconocen al dulce y manso Jesús, al Señor de la gloria, al admirable, al santo de Israel, al dueño del siglo futuro, al que ha vivido antes de todos los siglos, al anunciado por boca de los profetas. Y solo tienen para él mofas, burlas, tormentos a granel y un leño para que muera en suplicio cruento y en la soledad y abandono. Oh Jesús, al igual que ese día, hoy los gobernadores religiosos y los gobernadores civiles se han unido para tramar contra ti. Una caterva de malvados verdaderos engendros del diablo trabajan sin descanso para implantar un nuevo orden. Orden donde tu persona divina, tu palabra, tu sangre preciosa y santísima quedan totalmente anulados, y así entregar a tu iglesia a la esclavitud y dominio de Satanás. El santo sacrificio de la misa lo han convertido en una cena protestante, los templos vendidos para convertirlos en antro de diversión, tus fiestas profanadas y la enseñanza doctrinal a los pequeños reemplazada por caricaturas diabólicas. La jerarquía, los jerarcas religiosos, comenzando por el pontífice de Roma, con el afán de agradar a los sumos sacerdotes de la sinagoga de Satanás y a los maestros de las logias, lanza sin descanso diátribas, improperios y verdaderas blasfemias contra ti, oh divina majestad, sin que cardenal, obispo o prepítero salgan a defender tu honra y tu gloria. La radio, la televisión, el cine, la internet, la prensa, las modas, la música, todos unidos trabajan sin descanso con un solo y único propósito: el de arrancar de cuajo todo lo que tenga que ver con tu obra redentora y dejar a los niños, jóvenes, adultos y ancianos anegados en el piélago de todos los vicios y perversiones y por último en el abismo del infierno. Al saber y entender esta perversa y maligna conjuración, viene a nuestra mente aquellas palabras del Salmo que dice: «Hanse coligado los reyes de la tierra y se han confederado los príncipes contra el Señor y contra su Cristo, oh Mesías». Salmo 2:2. Meditación. Amadísimo Salvador mío, con los ojos de mi alma te contemplo atado de manos, coronado de punzantes espinas, y todo tu purísimo y castísimo cuerpo lleno de moretones, heridas restañadas y sangre reseca. Jesús, Dios mío bendito, con turbación y vergüenza se apoderan de mi ser, y mi corazón dolorido urge a mis ojos para que broten amargas lágrimas de confusión, pues todos mis pecados pasan por mi mente llenándome de confusión y temor. Mas al contemplarte tan herido, tan manso, me queda el consuelo de que al prostrarme ante ti, con corazón contrito y humillado, alcance tu perdón y tu clemencia, y así no queda abandonado al arbitrio de los demonios y del infierno. Oh Jesús, te suplico desde lo más profundo de mi alma que me des la gracia de hacer una confesión sincera de todos mis pecados ante el sacerdote y permanecer firme conservando la santa fe divina y católica en este tiempo de general y espantosa apostasía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, como te perdonamos a los deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Stabat Mater Dolorosa.
tan et dolente, per transibit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti. Segunda estación, Jesús cae con la cruz. Perdón, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración, los sumos sacerdotes Anás y Caifás y el gobernador Pilato, los soldados y el populacho ignorante han descargado sus sevicias sobre el inocente Jesús. Saciados unos y otros en sus sádicos instintos, han recibido con regocijo y alborozo la declaratoria de muerte contra el injusto. Los soldados, después de haberse burlado hasta el hartazgo, arrastran a Jesús fuera de la ciudad, le cargan la cruz e inician la marcha al monte Calvario o Gólgota, o lugar de la calavera, llamado así por haber muchas calaveras de los ajusticiados. Jesús, cual nuevo Isaac, carga con el leño para el holocausto, sin rechazo, sin repugnancia y sin un solo gesto de desagrado. Al contrario, se abraza a la cruz con las pocas fuerzas que le quedan. Desde la cruz Jesús nos rescata de la esclavitud del diablo y nos lleva al cielo, porque solo la cruz es el libro abierto que nos enseña las virtudes sobrenaturales de humildad, obediencia y sumisión y caridad. Con ellas tendremos atavío apropiado para representarnos al Padre. En el libro de la cruz descubrimos el justo valor de nuestras almas. Así lo dice Jesús. Al modo que Moisés en el desierto levantó en lo alto a la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todo el que crea en él no perezca en el infierno, sino que haya la vida eterna en el cielo. San Juan 3:14. Meditación. Oh Cordero infinitamente santo, con los ojos de mi alma te contemplo y me admira al ver cómo te abrazas al instrumento que te causará la muerte. Me avergüenzo al saberme y verme tan esclavo de mi naturaleza carnal, naturaleza corrompida que se retrae a toda renuncia, a todo sacrificio y a toda mortificación. La insania cruz es la locura de la cruz, más que buscarla, la rehuyo, la evito y la esquivo. Yo, el más grande pecador del mundo, y sí que lo soy, porque con todos los dones, gracias y beneficios con que tú, Majestad clementísima, me has obsequiado, te he ofendido tanto, te he despreciado tanto, tratándote como si ni te conociera. Estoy seguro que otros con menos conocimiento y menos regalos y dones te amaría más, te serviría con más generosidad. Señor, temo abrazar la cruz, ayúdame a destruir esta mentalidad mezquina, floja, perezosa y estéril. Dame un corazón viril y generoso para abrazarme a la cruz y entender que solo en la cruz podré alcanzar la luz y la vida eterna en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos doy perdón a nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, descarga la tentación, librando del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venere vadet olebat, pia mater tum pidebat, nati penas incliti. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Jesús avanza hacia el lugar del sacrificio por la calle de la amargura, va rodeado de sayones, soldados y una chusma que le rodea, le obsequia con gritos, escupidos, gestos, alaridos, silbos, empujones, patadas e insultos de toda clase. Su humanidad está exhausta de tanto sufrimiento. La agonía en el huerto de las olivas, los tormentos físicos y morales propiciados en la casa de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la flagelación atada a la columna, la coronación de espinas, trasnocho, hambre y sed, y es por eso que con el
peso de la cruz, ya no es posible mantenerse en pie y cae extenuado. Meditación. Oh purísimo Cordero, con los ojos de mi alma te contemplo. Te veo caer al suelo extenuado con la áspera cruz sobre tu divino cuerpo. El Hacedor de todos los mundos, que para salvarme del poder de Satanás se ha convertido en varón de dolores, el débil entre los débiles, tú, Dios mío, de esa manera me enseñas a contradecir al mundo, el que por todos los medios me predica y me empuja a gastar la vida buscando placer, buscando ser el más grande, el más sabio, el más famoso, según la carne, y a olvidarme de ti y de la salud eterna de mi alma. Oh amadísimo Rey, toda esa renuncia la habéis hecho por mí, por las almas, y sobre todo por mi alma. Sabiendo esto, te ruego que oigas este gemido que sale de lo más profundo de mi ser. Te amo, Jesús, te necesito, ten piedad de mí. Te amo, Jesús, porque desde que me creaste, tú me has amado. Te necesito porque nada ni nadie podrá saciar este deseo de felicidad que habita en mi alma, y solo tú puedes rebosarlo. Mi alma bien sabe que fuera de ti solo hay llanto y rechinar de dientes, y sin embargo, si no me ayudas, no atino a despachar al mundo y su vanidad, y a tanta impureza y sensualidad de mi vida. Oh amado Redentor, dame la gracia de reconocerte, amarte y adorarte, ya en el suelo, escribiendo sobre el polvo como cuando te pidieron condenadas a la Magdalena, o en la transfiguración resplandeciente del Tabor, o tendido y casi derrotado con el peso de la cruz. Jesús, tú eres mi único y exclusivo bienhechor, dueño mío y salvador mío, no quiero ni necesito otro fuera de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos el tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qui se tomo, qui non fleret, Madre en Cristo si pidere, in tanto supplicio. Guarda estación, Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Consideración. Nos dice la Sagrada Tradición que la dulce y bienaventurada Virgen María, Virgen y Madre María, estaba transida de dolor a la vera del camino, esperando que su amado Hijo pasara rumbo al Calvario. Ella, con profundo dolor de su corazón, ve, oye, contempla la chusma con sus gritos insolentes y su avanzar grosero al lado de su Santísimo Hijo. ¿Qué alma podrá llegar a sufrir más que el alma de esta bendita y purísima madre? Solo ella, entre todas las presentes, sabe quién es realmente el condenado. Ella no se deja influenciar por los vituperios y blasfemias de los sumos sacerdotes. ¿Acaso ella no sabe qué acto purísimo realizó el Espíritu Santo para darle existencia corporal en la tierra? Existencia purísima que ha llevado su Hijo desde el día en que comenzó a gestarse en sus purísimas entrañas. ¿Acaso no fue ella quien le dio la sangre y la carne, y le portó 9 meses, le amamantó y le cuidó? ¿No fue ella quien le vio pasar de niño a joven y de joven a su edad adulta? La Virgen Inmaculada sabe todo sobre el Nazareno, y si es cierto que sufre terribles dolores como se lo había anunciado el anciano Simeón en la fiesta de la purificación, también es cierto que ella sabe con certeza que todos esos sufrimientos están en los planes del Eterno Padre, planes que abrirán las puertas del cielo a millones y millones de santos. Al pasar Jesús frente a su madre, sus ojos se encuentran y cada uno vuelca y refleja rayos incontenibles de caridad pura y casta. Estos dos amores se juntan como si juntan dos cristalinos arroyos antes de precipitarse por la pendiente de una catarata para culminar en la quietud y paz y el sosiego de un lago azul, que en este caso es la divina voluntad del Padre Eterno. Así habla el Espíritu Santo. Pone por sello sobre tu corazón, pone por marca sobre tu brazo,
porque el amor es fuerte como la muerte, sus brasas ardientes y un volcán de llamas. Las muchas aguas no han podido extinguir el amor, ni los ríos podrán sofocarlo. Cantar de los Cantares 7:2. Meditación. Oh Jesús, con los ojos de mi alma te contemplo y me conmueve hasta lo más profundo del alma al ver los atroces sufrimientos que has padecido por mis ingratitudes y pecados. Me consuela, amado mío, amado Señor, que te hayas reservado una criatura entre todas tus obras, una criatura que te consuela en estos momentos tan sombríos, llenos de dolores terribles y amargos, amargo abandono. Ese ser es vuestra Inmaculada Madre. Oh bienhechor mío, te suplico que cuando ya ninguna criatura de este mundo pueda ayudarme, tú me des por consuelo la compañía de vuestra obra preciosa, la compañía de tu dulce y purísima Madre María. Amén. Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos doy perdón a nuestras deudas, como tú perdonas a nuestros deudores, no descarga la tentación, líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qui non poser contristari, Christi madre contemplari, talente cum filio, pro peccati sui agentis, vidi Gesù in tormentis, e flageli subito. Quinta estación. Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Viendo los soldados que iban cerca de Jesús, que por su extrema debilidad y fatiga no llegaría con la cruz al lugar designado para el suplicio, tomaron casi a la fuerza a un hombre llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y le cargaron la cruz en sus hombros. De toda la muchedumbre que sigue a Jesús, cientos de ellos han sido beneficiados con los poderes del Nazareno. A muchos Jesús les ha devuelto la salud de sus cuerpos. A otros han sido liberados del poder de los demonios. Y a miles les ha calmado el hambre. Sin embargo, ninguno se acerca para consolarle y ayudarle a cargar el madero. Unos por cobardes, pues temen a los sacerdotes, otros por desagradecidos, y la gran mayoría por ser incapaces de hacer una obra buena por estar bajo la esclavitud del diablo. De ello dice la Escritura Sagrada: yo vine al mundo y no hubo nadie quien me recibiese. Es que por ventura se ha cortado o achicado mi mano, de suerte que no pueda redimir, o no tengo yo poder para libertaros. Sabed que una amenaza mía, haré del mar un desierto y secaré los ríos por la falta de agua. Pudrirán los peces por falta de agua y morirán en seco. Isaías 52. Meditación. Dulcísimo libertador mío, con los ojos de mi alma te contemplo y me cuestiono cuántas veces he sido desagradecido con los dones y beneficios con que tú me has obsequiado. Señor, ¿cuántas veces he sido ingrato con mi prójimo? Dame la gracia de ser agradecido contigo y ayudar tanto cuanto pueda a los demás en el recorrido con la cruz en esta vida, pues lo que haga en mi prójimo lo hago a ti, oh Salvador mío. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos y perdona nuestras deudas, así como te perdonamos a los dolores, descarga la tentación, líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidito dulce nato, moriendo desolado, tu nemis espíritu,
Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Cuenta una piadosa tradición cómo al pasar el tropel de gente dentro de la multitud se abrió paso una mujer y acercándose a Jesús con reverencia le limpió el rostro lleno de polvo, sudor y sangre con un velo blanco. Jesús le miró con agradecimiento y dejó como prueba de ello estampado su rostro en la tela. La Verónica es y será el ejemplo de las almas osadas y decididas que dejando la comodidad y la cobardía al que dirán, se lanzan por cosas grandes en honor y gloria del amado, sabiendo que el amor con el amor se paga. Así habla la Escritura Sagrada. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. San Mateo 25:40. Meditación, Padre mío, con los ojos de mi alma te contemplo y quedo anonadado al ver vuestra infinita bondad. ¿Y cómo pagas cada cosa que se haga o se realice por ti, aún las cosas más pequeñas e insignificantes, cosas que para el mundo pasan desapercibidas, como el dar un vaso de agua al más humilde de mi prójimo por amor tuyo? Que toda mi vida sea un obrar por la gracia, por la caridad, por amor a ti, y así reciba el premio de ver impreso vuestro rostro en mi alma, pues piense que al cielo solo entran los que a ti se parecen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole perdón a nuestras deudas, como te perdonamos nuestros deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena de gracias contigo, bendita eres toda la mujer, bendito el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ella mater fons amoris, me sentire vin doloris, facute colludia. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Desde la sexta estación, el camino se hace pedregoso, resbaladizo, estrecho y se debe subir todo en pendiente. El calor del mediodía, con la suma de todos los ultrajes y males que han caído sobre la humanidad de Jesús y con el peso de la cruz, te lleva a derrumbarse. Señor, tú dices, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. San Mateo 16:24. Meditación. Oh abogado mío, con los ojos de mi alma te contemplo y viene a mi mente al ver que mientras nuestra naturaleza es inconstante y siempre interesada, tú nos enseñas a esperar contra toda esperanza, a no desfallecer aunque el mundo a gritos nos ensordezca diciendo que por seguirte estamos en el fracaso y en la derrota segura. Jesús, dame la constancia en el bien obrar y de buscar siempre el agrado del Padre, como tú lo hiciste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dale perdón a nuestras deudas, como te perdonamos los dolores, dejar la tentación, libra tu mal. Amén. Salve María, llena de gracias contigo, bendita eres toda la mujer, bendito fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acutarde ad cor meu, in amando Christum Deu, o si vie complacia. Octava estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Entre la muchedumbre que le sigue va un grupo de mujeres que se conduele y lloran por él. Al verla, Jesús, con voz firme pero dulce, le dice, hija de Jerusalén, no llores por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos, pues si esto pasa con el árbol verde, ¿qué será con el seco? Jesús predice la desgracia sobre Jerusalén, que en el año 70 fue arrasada por el ejército romano bajo las órdenes del general Tito Flavio Vespasiano. La ciudad y el templo, que era el orgullo de los judíos,
perecieron presa del saqueo, la sangre y las llamas. Meditación, justísimo fue el mío, con los ojos de mi alma te contemplo y viene a mi mente lo que tú insistes en la necesidad de orar sin interrupción, vivir en constante vigilancia, no lloren por mí, que soy tu Dios poderoso y eterno, pues no pasarán 50 días y estaré en la gloria con mi Padre, donde la dicha es completa, donde sobreabunda el gozo y toda bondad, donde soy servido por ángeles y arcángeles, por virtudes y principados, potestades y tronos, dominaciones, querubines y serafines. Ellos me adoran y sirven sin cansancio. Llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque si morís en pecado mortal, todos mis sufrimientos junto con mi muerte serán inútiles, porque arderéis por toda la eternidad en el abismo del infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Oh Jesús, Dios bondadoso, te suplico que cuando me llegue la hora de la muerte, tu pasión sea mi consuelo y vuestra madre purísima y dolorosa, vida mi compañía. Por favor, no me arrojes de tu presencia, que no sea vano tanto sufrimiento tuyo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, no le perdona nuestras deudas, como tú perdamos nuestros deudores, descarga la tentación, liberando de mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor, contigo, bendita eres todas las mujeres, bendito fruto de ti, vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mater, istut agas, crucifixi finge plagas, cordi meo vanide. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Jesús arriba al Golgota entre los gritos y la algarabía de la plebe. Ya está prácticamente en el lugar del deicidio. Allí será clavado y levantado en la cruz. Atrás se quedó la ciudad maldita con todos esos hombres dedicados al servicio de Satanás y quienes así seguirán hasta que no se conviertan a Jesús. El pueblo judío ya no es el pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es la Santa Iglesia Católica lavada con la sangre del Mesías, el verdadero y único Dios Santo. Los sufrimientos indescifrables y el dolor reinan en toda la dulce humanidad de Jesús. Ya no puede contar como lo de mares y se desploma por tercera vez bajo el peso de la cruz. Al ver al Señor en tal estado deplorable, viene a nuestra mente de las palabras del profeta que dice: ¿quién es ese que viene de Edom o de Idumea y de Bosra con las vestiduras teñidas de sangre? Ese tan gallardo en su vestir y en cuyo majestuoso andar se descubre la mucha fortaleza suya. Yo soy, responderá, el quien predico la justicia y soy el protector que da salud a los hombres. Pues ¿por qué está rojo tu vestido y tu ropa como aquellos que pisan el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, sin que nadie de la gente haya estado conmigo. Isaías 63:1. Meditación, benignísimo médico mío, con los ojos de mi alma te contemplo y viéndote totalmente anonadado y convertido en portador de todos los males y sufrimientos y dolores, te suplico que no me abandones, que toda tu divinidad, tu aniquilamiento, sea la fuerza donde halle la fortaleza, la roca firme para vencer al mundo, al demonio y a la carne. Señor Jesús, que te conozca, que te ame y que te sirva, porque sé que eres Dios y que todo lo has hecho por mí, porque deseas que esté contigo en la felicidad eterna del cielo, visión beatífica. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándole perdón a nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros dolores, descarga la tentación, liberando de mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Poinate vulnerate, tan dignati promepati, penate ocundi.
mojaba de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Los soldados envalentonados con el inocente para agradar a la chusma le separan de la cruz de manera brusca, con desprecio y violencia. Una nueva humillación para Jesús. Los soldados, sin atisbo de pudor y de respeto, arrancan la túnica que, como está pegada a la piel, se desprende dejándola abierta, las heridas que vuelven a sangrar. El castigo de Jesús queda expuesto a la vergüenza pública con su desnudez a los ojos de una chusma grotesca y depravada. Así dice el profeta: todo mi verdor se ha secado, como un vaso de barro cocido, mi lengua se ha pegado al paladar y me van conduciendo al polvo del sepulcro. Me veo cercado de una multitud de perros, me tienen sitiado una turba de malignos, han taladrado mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Salmo 21, 16. Meditación. Oh castísimo pimpollo, con los ojos de mi alma te contemplo y viene a mi mente ese estado de agonía. Tú, inocentísimo en tu cuerpo y ahora expuesto a las miradas de esta chusma, llena de toda obra corrompida. Con esta afrenta pagas todas mis inmodestias y todas las inmodestias de aquellas almas que dicen amarte y amar a vuestra castísima madre, y sin embargo no deben exponer sus cuerpos desnudos para incitar al pecado. La lujuria, según lo enseñan tus siervos los santos, es el pecado que más almas lleva al infierno, por impureza, fornicación, por adulterio y todas esas prácticas depravadas inspiradas por el mismo demonio a los que no se humillan y no te buscan con sinceridad de corazón. Oh mi Jesús, dame la virtud de la castidad, pues tú y los tuyos son castos, vuestra Inmaculada Madre, vuestro apóstol predilecto, y todos los ángeles, apóstoles y tus siervos, los santos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos perdona nuestras deudas, y nosotros perdonamos a los deudores, de estar en la tentación, librándonos del mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cum pie flere, crucifixum condolere, donem ego vixero. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Tomaron los soldados a Jesús y procedieron a colocarlo sobre la cruz que se halla en el suelo. Uno de los soldados le acomoda y, tomando su mano, le junta con el extremo del brazo derecho del madero. Otro soldado le acerca un gran clavo mientras prepara ya un golpe con un gran martillo más parecido a una porra. Tan pronto observa que su compañero coloca el clavo en la planta de la mano, da el primer golpe, saliendo un grueso brazo de sangre, sangre que los soldados evitan untarse. Segundo golpe, tercero, cuarto y quinto, viendo que ha entrado profusamente, repiten el mismo procedimiento con la mano izquierda para continuar con el pie derecho y el pie izquierdo. Luego, con otros soldados, levantan la cruz llevando a Jesús sujeto por los clavos, chorreando sangre. Esta es la voz del profeta: y en vez de los oprobios que sufro y mi confusión y la ignominia, tienes ante tus ojos los que me atormentan, improperios y miserias guardo siempre en mi corazón. Esperé que alguno se condoliese de mí, mas nadie lo hizo. O quien me consolase y no lo hallé, quien lo hiciese. Presentaronme hiel para alimento mío, y en medio de mi sed me dieron vinagre. Salmo 67, 21. Meditación. Poderosísimo libertador mío, con los ojos de mi alma te contemplo y el dolor me inunda al pensar en los terribles dolores que habéis soportado al ser traspasado por tan ásperos clavos. Jesús, yo soy quien debiera estar colocado en la cruz, porque yo soy el criminal, el impúdico,
mas veo como brota tu sangre purísima, empapando los clavos y el madero de la cruz. Señor, ya que derramaste tu sangre, por mí quiero tener la gracia de aprovecharla, porque es para mí de vida o muerte. Quiero ser una esponja que asimile tu sangre, tu carne, tus dones, tus dolores, tu agonía y todo tu sacrificio. Mas cuando te contemplo y veo que para atraerme habéis abierto vuestros brazos y para no castigarme, los habéis sujetado a la cruz con atroces clavos. Que el resto de mi vida en este valle de lágrimas lo pase a la sombra de tu cruz hasta que llegue a la luz indefectible de tu presencia por los siglos sempiternos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véanos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, nos perdona nuestras deudas, como te perdonamos a los pecadores, descarga la tentación, libra de mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justa croce te constare, en el diviso chiari, in plato desidero. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz viste al mundo. Dijo Jesús en la cruz, consideración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dirigiéndose al ladrón que se había arrepentido, dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y viendo a su madre de pie junto a la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y enseguida volviéndose al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces se nubló y densas nieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3. Y en medio de esta prematura noche, queriendo dar a entender que estaba suspendido en la cruz solo entre la justicia implacable del cielo y la maldad de los hombres que le persiguen en la tierra, dijo las palabras del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego en postrer oráculo dijo, tengo sed, y le fue presentada una esponja con vinagre, según lo anunció el profeta. Dijo entonces, todo está consumado, y dando un fuerte alarido dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con lo cual inclinó la cabeza y expiró. Meditación. Clementísimo Salvador mío, con los ojos de mi alma te contemplo, teniendo en mi mente aquella sentencia que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin tu muerte en la cruz, jamás, sin tu muerte en el Calvario, jamás podríamos librarnos de las cadenas del diablo y entrar al cielo. Es tan indispensable tu sacrificio para la salvación que tú dejaste a tu esposa, la iglesia, la orden de repetir hasta el día del juicio final esa preciosa muerte en el sacrificio de la misa, así como en tu pasión, tu muerte y tu aniquilamiento está el esplendor, la vida y la santa, la vida y la suma de todas las alegrías de la iglesia, así en la santa misa está la verdadera y plena vida espiritual para nuestras almas, porque una y otra viven de tu sangre redentora, de tu holocausto de amor. Oh Jesús, Cordero perfectísimo, dame la gracia de vivir de tu sangre y de tu carne hasta que termine este destierro y pueda ya estar contigo cara a cara y con tu madre amable, tus ángeles y tus santos bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro y cada día nos doy, perdona nuestras deudas como te perdonamos nuestras deudores, descarga la tentación, librando de mal. Amén. Salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres todas las mujeres, bendito el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgo virginum preclara, mihi iam non sis amara, fame te cum plangere. Decimotercera estación, Jesús es descendido de la cruz y puesto en los brazos de su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración.
Muerto Jesús, los criminales pusieron pies en polvorosa y huyeron del lugar de tan horrendo, de tan horrenda fechoría. El remordimiento y el espanto que causó los elementos de la naturaleza desapresuraron el paso a los cobardes. Allí, junto al cuerpo colgado y ensangrentado de Jesús, solo permanecieron su Santísima Madre Dolorosa, su discípulo predilecto Juan, la Magdalena y unos pocos varones santos y un grupo de piadosas mujeres. Era ya tarde, llegó al Calvario un poderoso y rico hombre llamado José de Arimatea. Él había alcanzado de Pilatos el permiso para de retirar el cuerpo y darle digna sepultura. Estaba también allí Nicodemo, quien portaba una mezcla de mirra y aloes. Estos dos varones, ayudados de otros con suma reverencia y sumo cuidado, clavaron y bajaron el cuerpo de la cruz y lo entregaron a su Inmaculada Madre. Ella lo recibió en sus brazos, traspasado su corazón de dolor. Así habla el profeta: le hemos visto tan mal parado que no hay en él parecer ni hermosura. Nos pareció a un hombre despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Le hemos mirado como a leproso y herido de Dios y humillado. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras maldades, molido por nuestros pecados. El castigo que nos debía traer la paz sobre él recayó, por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:2. Meditación. Oh amorosísima víctima divina, con los ojos de mi alma te contemplo y medito cómo por la rebeldía y desobediencia de Eva nos vino el destierro del paraíso. Destierro unido a todas las desgracias, a todo dolor, a toda amargura y a toda muerte. Mas el ajenjo amargo de permanecer como hijo del diablo y heredero del infierno. Pero la obediencia, la humildad, la caridad y la pureza de la Santísima Virgen María vino a nosotros sin merecerlo, toda bendición, toda salud y la sobreabundante vida de la gracia, a ser hijos de Dios y herederos del cielo con redención copiosa. La desobediencia de Eva alejó a Dios del hombre, la obediencia de María hizo que Dios hiciese hombre. Oh Madre de Dios y Reina de los mártires, ahí estás portando el precio de nuestro rescate. Suplica y ruega por la Iglesia en este momento tan aciago para la esposa de tu Hijo, donde los judíos amenazan con asfixiarla. Señora, tú sabes a qué precio fue comprada. Apiádate de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos doy, perdona nuestras deudas, y cuando perdamos los dolores, descarga la tentación, líbranos del mal. Amén. Salve María, llena de gracia, contigo bendita eres todas las mujeres, bendito el fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acut fortem Christi mortem, passionis fac consorte, et plagas reconere. Fame plagis vulnerari, fame cruce nebriari, et gloria fili. 14ª estación, Jesús sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Consideración. Junto al lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, propiedad de José de Arimatea, y en este huerto un sepulcro nuevo cavado en la roca viva. Como iba a comenzar el sábado pascual, José de Arimatea y Nicodemo pusieron allí el cuerpo con toda devoción y luego rodearon una losa pesada para tapar así la entrada. Rodaron una losa pesada para tapar así la entrada del sepulcro. Hecho esto, se volvieron a la ciudad en compañía de las santas mujeres. Ya queda el Señor en el sepulcro, y aunque parece vencido, es desde allí de donde resucitará glorioso, aplastando al infierno y tapando la boca a los soberbios judíos y conquistando a la Iglesia para hacer la entrada al palacio del cielo.
engalanada como una novia en sus nupcias. Meditación, clementísimo Salvador mío, con los ojos de mi alma te contemplo y veo como en el sepulcro termina toda gloria del mundo, mas la tuya ha comenzado allí. Te suplico que me des la gracia de cuando llegue mi muerte, oiga de tus santísimos labios: venid bendito de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para ti desde la creación del mundo, y así pueda amarte, adorarte y bendecirte con tu Santísima Inmaculada Madre, tus ángeles y tus santos por los siglos sempiternos. Amén. Amis meus Jesus, per te virgum sin defensus, in die judici, Christe cum sit ec in exire, da per matre me venire, ad almam victorie, quando corpus moriatur, fac ut anime donetur, paradisi gloria. Preciosísimas llagas del Rey nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, Ave María y Gloria, con los brazos extendidos en cruz. En honor a la Santísima Llaga de la mano derecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véanos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la preciosísima llaga de la mano izquierda, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos lo perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos nuestros deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres toda la mujer, bendito el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la preciosísima llaga del pie derecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos lo doy, perdona nuestras deudas, y cuando perdonamos a los deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres toda la mujer, bendito fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En una preciosísima llaga, el pie izquierdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos lo doy, perdona nuestras deudas, y nosotros perdonamos a los deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres toda la mujer, bendito fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En honor a la preciosísima llaga de su divino costado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, nos lo doy, perdona nuestras deudas, y como te perdonamos a los deudores, descarga la tentación, líbranos de mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres toda la mujer, bendito el fruto de ti entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Domino vobiscum et cum spiritu tuo. Oremos. Oh Dios, que por la preciosa sangre de tu unigénito Hijo quisiste santificar la bandera de la vivificante cruz, concédete, rogamos, que aquellos que se regocijan con el honor de la misma Santa Cruz se sientan también regocijados en todas partes con su protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiutorio nostri in nomine Domini, qui feci cielo et terra, Domino vobis pone con spirito tuo, benedicamo Domino, Deo, gracia. Benedicat vos, omnipotens et misericordia, Domino, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
clamo, Domine. Perdón, que en todo Dios sea glorificado.